Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Como ven pues, y ya no es novedad, me he ausentado un par de semanas del canal, pero no me he desconectado del todo ya que siempre me mantengo leyendo sus aportes e intentando responder cualquier pregunta que puedan tener. Al fin y después de algún tiempo he vuelto al canal con un tema increíble que sé que a muchos de ustedes les puede interesar. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre el posible futuro de Windows, el nuevo sistema operativo que seguramente saldrá a la venta dentro de poco tiempo, el cual es Windows Core OS. Este nuevo sistema operativo se enfoca en la flexibilidad que ha existido actualmente en el mercado, y cuando hablo de flexibilidad me refiero a todo lo que esta palabra abarca, ya que la principal característica de Windows Core es apuntar a los dispositivos flexibles o plegables o desplegables en varias partes, las cuales están teniendo gran acogida de poco en poco dentro de este mercado. Debido al poco alcance y aceptación que tuvo Windows Phone, Microsoft quiere redimirse adaptándose a las tecnologías móviles emergentes. Hace algunos años, como algunos de ustedes pueden saber, Microsoft tuvo una idea singular, la de contar con una base unificada para su sistema operativo, que luego podría ser adaptada a distintos formatos. Aquel proyecto en su tiempo dio lugar a la forma de esa base unificada de Windows 10 para Xbox, o por ejemplo Windows 10 para PCs, o incluso para los nuevos smartphones capaces de soportar este sistema operativo. Es decir, este sistema operativo Windows Core contará con shields o interfaces de usuario gráficas para cada dispositivo. Windows Core, por su parte, no busca ser la competencia directa de Android o de iOS, sino de ser un sistema operativo capaz de adaptarse a cualquier pantalla que permita tener interfaces gráficas mucho más estéticas y capaces de soportar la mayoría de aplicaciones que se ejecutan normalmente dentro de un ordenador con Windows normal. Por ejemplo, aplicaciones que ustedes conocen como .exe, .bat, Win32, etc. Y todo esto va a ser posible gracias a que Windows Core va a ser un sistema operativo modular basado en contenedores. Pese a todas las expectativas que se tiene referente a este tema, a este sistema operativo, es claro que Windows quiere levantarse y posicionarse nuevamente en el top de las organizaciones de desarrollo de software, corregir sus errores y brindar al público algo que jamás hayan visto antes. No olvides que si te gustó o te sirvió este video, puedes dar una manita arriba, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que decir, pues espero que les haya gustado, un breve resumen bastante corto, pero creo que he destacado los puntos más importantes de lo que será este nuevo sistema operativo, ¿ok? No olvides que cualquier duda, comentario, sugerencia, puedes dejármela abajo en la caja de comentarios y seguirme en mis redes sociales, ya que los links estarán en la descripción de este video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.